Es justo. You have to be just. Porque Dios es justo. Because God is just. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz. With the evangelist and the ministry of peace. ¿Qué quiere decir el Señor? What does that mean? Que andemos calzados. Predicando la palabra. And we should preach the word Nosotros of the tenemos Lord. Que salir a predicar we la have palabra. To go out and preach the word of the Lord. No podemos quedarnos. We cannot stay con lo que hemos aprendido. With what we have learned. La Biblia dice, the da Bible por gracia. Says, let's thank God. Lo que por gracia ha recibido. For grace we have received. Cualquier palabra que usted sepa de la palabra de Every Dios. Word that you know about the Bible. Désela a cualquier persona. Give it to someone in the street. Cristo te ama. The Lord loves you. Cristo murió por ti. God died for you. Cristo fue a preparar un lugar para ti. He went to prepare a place. Ore por los enfermos. Pray for the sick. Ore por los que están en las prisiones. Pray for the ones in prison. Ore por los que están desamparados. Pray for the ones that are desamparados. Ahora en estos días de mucho frío. In these days of the cold. Y de mucha nieve. And of the snow. Hubieron personas que hasta murieron. There was a lot of people that porque died. Están en la calle because they're homeless. They have nowhere to go. Y es lamentable. And it's shameful. Nosotros como cristianos. Us as Christians. Quisiéramos poder llevarlo a nuestros hogares. Wish we could take them home. Pero son demasiado. But it's very hard. Y en verdad no podemos. And in truth we Pero sí oramos. But we pray. Sabemos que el gobierno. And we know that the government. Tiene lugares para ellos. Has places for them. Y lo pueden ayudar. And could help them. Pero todo necesita oración. But everything needs prayer. Hay mucho por qué orar. We have a lot for to pray for. Mucho por qué orar. A lot to pray for. Yo dije, voy a orar una hora. I'm going to say, I'll pray 1 hour. Y esa hora pasó así rápido. And that hour went in 1 second. Yo dije, wow, ya. So what happened? It finished so quickly. Porque que hay tanto por qué orar. Because there's so much to pray que for. Que uno se queda con deseo de hablar that con el Señor. That you want to pray more and speak to the Lord. Y cuando ya usted no encuentre qué decir. But when you don't have nothing else to say. Manténgase en silencio. Maintain yourself in silence. Entonces el Señor le hablará a usted. Because the Lord will speak to you. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Clap for the Lord. Sword of the Spirit, que es la palabra de Dios. That is the word of the Lord. Esta palabra, this word, es la espada. Yeah. This is our sword. Esta es la que nos defiende. This is the one that defends us. Una vez yo iba para un retiro, one time temprano. I was going to a revival. Y era bien, estaba todavía oscuro. It was dark outside. Era en invierno. It was cold. It was era en el Bronx. It was in the Bronx. Yo viví en el Bronx. I lived in the Bronx. Pero era más, mucho más lejos. But it was me cobró $10 para llevar. And I took a cab, cost $10. It was on the other side of the Bronx. Y cuando right yo there. Llegué, la iglesia no la habían abierto. When I got there, the church was not open. Y yo me paré así en and la puerta. I stood in the front of the door. Y alcancé a ver dos borrachos que venían. And I saw two drunks that were walking y towards me. Y abrazado y and they were hugging, aquí, and they were talking, and moving sideways. Y yo dije, bueno, Señor, and I said, well, Lord, tu palabra me ha enseñado. Your word has taught me. Y esta es mi espada. That this is my sword. Esta es la que me va a defender. This is the one that's going porque ellos vienen para acá. Because they're coming towards y me. Y me dio una fuerza el Señor. The Lord gave me the strength. Cuando venían cerca, and they were coming close, uno le dijo al otro, one said to the other, a ella no, porque tiene una Biblia. Don't touch her because she has a Bible. Esa es la palabra que salva, que that's liberta. The word that saves. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Entonces dice la palabra aquí que the nos mantengamos orando en todo tiempo. Praying at all times. Con toda oración y prayer en el Espíritu. And begging for the Lord in the Spirit. Y velando. And watching. Con toda perseverancia. With perseverance. Y súplica. And, por todos los santos. For all the saints. Tenemos que orar los unos por los otros. We have to pray for one another. Y por todos los santos. And for all the saints. Quiere decir que en toda parte del mundo in every part of the world, hay santos, there's hay saints, cristianos, there's Christians. Muchas veces, a lot of times, el católico piensa, oh, the Catholic thinks que los santos that the saints, son las estatuas, that is the statues, pero la Biblia dice the Bible que says, los santos somos nosotros, the saints are us. Santos somos nosotros, the saints así que hermanos, si usted no sabía eso, and if you didn't know that, my brother, hoy, que learn los today, somos nosotros. The saints are us, the statues. Glory to God.
Dice la palabra, sé santo. It says, be a saint, because I am a saint. Eso lo dice el Señor. The Lord says, ser santo porque él es santo. Be a saint because he is y a saint. Sin santidad, and without sainthood, nadie verá al Señor. Nobody will see the Lord. Gloria a Jesús. Glory to God. Hay poder en Jesús. There's power in the Lord. Glory to God. Dice aquí que tengamos que orar súplica por todos los santos y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar, every word that comes, para dar a conocer, to be known, con desnudo el misterio del evangelio. To be in the mystery of the evangelist. Eso quiere decir que tenemos que orar por los predicadores. We have to pray for the preachers. Por los predicadores. Porque dice, y por mí, hablando del apóstol Pablo, para que lo tuvieran pendiente y oraran por él cuando él iba a la misión, ahora a predicar. So when the afflictions came, tenemos que estar orando, pray por los predicadores, you have to pray for the por los adoradores, for the adoration, que son muy atacados por el enemigo. Todo el que tiene un servicio en la iglesia, everyone el enemigo le ataca fuertemente. The devil attacks. Pero con la armadura de Dios, but with the dressing of the Lord, nosotros somos más que victoriosos. We are more than victorious. Gloria al Señor. Glory to God. Decía Pablo, que me sea dada palabra al abrir mi boca para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. I am an ambassador in chains. Con de nuevo hable de él. That when I speak again of him, como debo hablar. I will speak the way I have. Pablo aquí dice que estaba encadenado, estaba en la prisión. Paul says he was in jail. Por eso él le pedía a los santos, that's why he asked a los hermanos que estaban afuera, and the brothers that were outside, predicando y llevando diferentes funciones and en iglesia, taking different things to church, que orara por él, to pray for para him, él mantenerse fuerte, so he could be strong in prison, la palabra de Dios, so he could preach toda libertad, in prison and be free. Gloria al Señor. Pues hasta aquí, hermanos. Glory to God. Aprendamos a ponernos las armaduras de Dios. Learn to have the dressing of the Lord. Para que también vosotros sepáis, so we can know, mis asuntos y que lo hago todo os lo hago saber. So that we, the Lord can know everything that we do and everything we are. Mantengamos maintain nuestra comunión con Dios. Our communication with the Lord. Es muy importante. Intimacy with the Lord is very mantenerse important. To maintain firme, firm en la oración, in this prayer, en la alabanza, in the worshiping. Otra arma muy poderosa es another arm the sword is to glorify him en todo momento, in every moment. Dice el Salmo 34, a Psalm 34 says, bendeciré a Jehová, I will bless the Lord en todo tiempo, in every moment. Mi alabanza, my worship, estará de continuo, will be continued en mi boca, in my mouth. Tenemos que mantenernos alabando a Dios. Maintain to worship the Lord. Cuando usted alaba a Dios, when you worship the Lord, manténgase alabando. When the pastor says it, y sale corriendo porque no soporta. He doesn't like it when the son of God worships. Glory to God. Dios le bendiga. God bless. Doy gracias al Señor. I thank the Lord por esta oportunidad. For this opportunity. No tenía nada preparado. I didn't have anything prepared. Pero le pedí al Señor. But I asked the Lord. Y fue lo que el Señor me dijo. And that's what he gave. Porque Él quiere. It's what he wants. Que nos mantengamos. That we maintain. Cubierto. Covered. Con su cubierto. With his dressing. El Espíritu Santo de the Dios. The Holy Spirit of Jesus. Mantenga en cada uno de nosotros. Maintains in each of us. Esa cobertura, that covering, para que cuando el enemigo, so when the devil, nos susurre al oído, comes to our ears, no pueda acercarse, he could not come close, estén bloqueados los oídos para él, and our ears are blocked, pero abierto para el Señor, but open for the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Padre, te doy gracias, Father, I thank por tu palabra, your word, que ha sido predicada, has been, dándote gracias, Señor. Thank you, Jesus. Por esa cobertura, for that covering, preciosa. Beautiful. Tú pones sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos mantengas firmes, que tú nos mantengas fieles, que tu palabra, Señor, sea como martillo, que no nos tiremos a la calle sin ponernos esa cobertura, que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea sobre cada uno de mis hermanos aquí presente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios le bendiga. Pastor Leo por aquí. Pastor Leo at this moment. Santo Dios, aleluya. Santo Dios, en este momento
Santo Dios, aleluya. This moment. El Señor ha hablado en esta hora. The Lord has spoken. Y ha hablado palabras que nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Has spoken words that he's been telling us for the longest time. Tenemos que alabarle. We have to worship him. Tenemos que revestirnos. We have to dress. Con la armadura de Dios. With the dressing of God. Para poder ser victoriosos. So we can be victorious. Y para obtener esa armadura. And to obtain that dressing. Tenemos que aceptar a Cristo. We have to accept Jesus as our Savior. Él es el primero. He's the first. Que comienza. That starts. A trabajar en nosotros. To work in us. Para que el enemigo. So the enemy. Salga huyendo. So he could run away. Sin Cristo. Without God. El enemigo puede hacer lo que quiera con tu vida. The enemy could do anything he wants with your life. Pero con Cristo en tu vida. But with God in your life. El enemigo tiene que huir. The enemy has to run. Yo te voy a pedir. I'm going to ask you. Que ahí donde tú estás. In the place where you're at right now. Si el Señor te ha hablado en esta hora. God has spoken to you in this hour. Te voy a pedir que levantes tus manos. I'm going to ask you to please pick up your hands. Lift up your hands. Dios, aleluya, Dios te bendiga. Glory to God. Glory to God. Bless you. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Yes. God bless you. God bless you. God bless you. Dios te bendiga. Santo Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a hacer la oración primeramente. Primeramente. First of all. Por aquellos que quieran aceptar a Cristo como Salvador. Accept Jesus as their Savior. Voy a pedirles que se pongan de pie. I want to ask you to stand up, please. Vamos a hacer esta oración. We are going to do this prayer. Y le voy a pedir. And I'm going to ask. Que si usted quiere aceptar a Cristo como Salvador. If you want to accept Jesus as your Savior. Repita esta oración. Repeat this prayer. Padre Celestial. Father Lord. En este momento, in this moment, vengo delante de ti, I come before you con un corazón with a heart humilde, humble, pidiéndote, oh Dios, asking you, oh Lord, que me perdones for your forgiveness, por todos mis pecados, for all my sins, bórralos, erase, Lord, de mi vida, from my life. Lávame con tu sangre preciosa, clean me with your beautiful blood, Lord, Señor Jesús, Jesus Christ. Te pido, I ask, que entres a mi corazón, that you come into my heart, y te confieso, and I confess, que tú eres, that you are, desde ahora, from now on, mi Salvador, my Savior, mi Señor, my Sir, y el único, and the only one, Redentor, Redeemer, en mi vida, in my life. Te pido, I ask you, Lord, que tú, that you, me recibas, that you receive me, como tu hijo, as your child. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Te pido también, I ask you also, Father, Dios todopoderoso, Father, powerful Father, que tú escribas, that you write, mi nombre, my name, en el libro de la vida, in the book of life, para que así, so, cuando tú vengas, when you come back, mandes a tu hijo, you send your child, a recoger a su iglesia, to pick up his church, yo pueda ir, I could go, en ese grupo, in that group. Ayúdame, Lord, help me, a servirte, to serve you, en espíritu, in spirit, y en verdad, and in truth. Señor, God, Jesus, gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Santo Dios, ahora yo voy a hacer una Lord oración God. General. Mientras hacemos esta oración, mi hermano. El hermano Samuel puede pasar al frente para la ofrenda de Jesús. We're going to pick up the offering now. Pero vamos a hacer esta oración. And we're going to do a prayer. Señor Jesús. Jesus Lord. En este momento yo te pido. This moment I ask. Señor, por cada uno de los que estamos for aquí. Each and every one of us. Señor, tú nos has hablado. Lord, you have spoken. Señor, to us. Ayúdanos. Lord, help us. A cada día. Every day. En cada momento. In every moment. Ponernos. To put us. The armor. La armadura of God. De Dios. That armor. Esa armadura. That is going to protect us. Que me va a proteger, Padre. That is going to help us. Que me va a ayudar, Dios. To keep going on. Para seguir adelante. No matter what the situation. No importa la circunstancia. You're going to be with me, my God. Usted va a estar conmigo, Jesús. You're going to be with me. Vas a estar conmigo, mi Dios. And help me. Y ayudarme. Help me. Ayudarme.
So I can help para yo poder my brothers and my sisters ayudar a mis hermanos y hermanas. So we can go on para poder seguir adelante and get the victory y coger la victoria. All together, todos juntos, united, unidos, for you, my Lord, para ti, Jesús. Father, Padre, thank you.